Ay, Dios, hablar después de Carlos Mesa. ¿Qué cosa peor me puede pasar? Piedras de Stronger. Me he dado cuenta de toda la lista que has dicho. Son por otras cosas que voy a hablar hoy. O sea que me voy a dejar el currículum, voy a tener que cambiar así. No, gracias a los organizadores por la responsabilidad de haberme invitado. Y a ustedes por estar acá, porque yo digo, pagar 20 lucas para venir aquí y escuchar un evento que se vio de fracaso, mal de ver, ¿no? O sea, y yo saliendo ahorita de mi trabajo porque me escapé, ahora estoy trabajando en el teatro el 6 de agosto. Y dice, ¿dónde salí? ¿Dónde salí? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Contarles fracaso? Silencio. Isabel tiene una razón. Este niño nos enseña que errar es malo. Desde que estamos en colegio, nos incitan a que tenemos que escapar del fracaso como escapar de una peste. Tenemos que ser competitivos, si eres que vencer, nunca fracasar. Y eso incide también en nuestra propia creatividad, porque si un niño quiere hacer algo distinto desde el colegio, ya lo estamos aplacando, ya lo estamos aplastando, ¿no? Ya tiene miedo del error, tiene miedo del fracaso. Tiene que vencer, tiene que ser un triunfador. Incluso llevamos al extremo, no solamente vencer, más que humillar. Y yo, así quiero dejarles con un pensamiento, que es que cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar el mundo. Sí, cada uno de ustedes, los que están acá, tienen el poder de cambiar el mundo. Con distintos matices, a distintas intensidades, pero cada uno tiene ese poder. Porque cada uno de ustedes tiene una herramienta poderosa, que son las ideas. Las ideas que después se transforman en proyectos, esos proyectos que se transforman, se vuelven, toman carne, se vuelven realidad. Pero aquí viene el guacho del asunto, el problema con lo que hemos venido, que a veces nos apasionamos demasiado con eso. Y por eso yo digo que hay que hacer un paralelo entre estas ideas que se convierten en proyectos y se hacen realidad con el amor. Con el amor, sí, porque ubíquense cuando ustedes estaban enamorados y querían conquistar a una persona, una chica, una chica. Puta, movían cielo y tierra para conquistar a esa persona. Se volvían estrategas, ¿no? Así, estrategas mentales, de militar. Voy a caminar por la calle, que parezca accidente, que me estoy encontrando. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué no le voy a decir? Puta, entramos a su Facebook, ¿no? Puta, le gusta venir. Ya, le aprenderé dos poemas. Sigues bajando el club de fans de Maluma. Ya ni modo, pues. Ni modo, chaval, ya le mandaba la conciencia. ¿No? Te sigues bajando del Bolívar. Bueno, eso, ya, seamos serios, eso no tiene solución. Entonces, pero planificamos fríamente, se van a contar, ¿sí? Hasta que logramos el objetivo y tenemos a la persona caminando a nuestro lado de la mano. Y estamos en una epifanía así, total, en el alma. Pero creemos que ese es, ya, ese es el punto máximo. O sea, creemos que el amor se va a mantener solo por ese impulso inicial que le hemos dado. Ya no planificamos, ya no hacemos estrategia. Ya no nos interesa cómo vamos a hacer que ese amor se mantenga, que ese amor crezca. Pasa de ambos lados. Entonces, yo digo que pasa lo mismo con las ideas. Las ideas que se convierten en proyectos y luego se convierten en carne. En ese proceso, nos olvidamos de una palabra vital, que es la sostenibilidad. Nos emocionamos con el proyecto. Movemos cielo y tierra para conseguir financiamiento, para levantar ese proyecto. Y de ahí, cuando tenemos la estructura hecha, y así nos ponemos a pensar en la sostenibilidad. ¿Cómo esta estructura se va a mantener y no va a caer? ¿O cómo hago que se mantenga en movimiento? Y no estoy hablando solo de recursos económicos, va más allá de eso. Yo soy periodista digital y mi entorno de trabajo es la tecnología. Pero yo detestaba tecnología, este chango detestaba tecnología. Claro, vengo de los cielos, ¿no? Cielos, cuando había un teléfono así gigante, la mayoría ni siquiera aquí, pues que conocer, que tenía un disco, ¿no? Entonces tenías que marcar número por número, pues con tu dedo así, ¿no? Y esperar que dé la vuelta. El peor era el cero, ¿no? El cero estaba aquí al último. Y a todo lo que tenías que decir era mañana, ¿no?
Mi primer celular lo tuve en la razón, obligado por las circunstancias, porque obviamente el periodista tiene que estar siempre, 24/7, así, enchufado al teléfono, ¿no? De ahí mi primer correo electrónico lo tuve un tiempo antes, me lo crearon, me obligaron a tener correo. Y ahorita ya no tienes excusa, escribí, aquí está tu password, aquí este enlace, tal, tal. Y así se mantiene mi correo de tantos años, javierbadani@gmail.com. Y dije, más creatividad, ¿por qué javierbadani@gmail.com? Ahí está. Y de ahí en la redacción de La Razón, ya cuando estuve ahí, fui uno de los últimos en abrir mi cuenta de Facebook. Me he olvidado que debería de haber este chat. Esa era parte del amor, ¿eh? Y me acuerdo que con mi compañera Liliana Carrillo éramos los últimos, el último bastión de La Razón que no tenía su cuenta en Facebook. ¿Para qué? No, nada que ver. Mire, ¿para qué? Es decir, mi primer cosa que puse en Facebook, en la cara. Y la cuestión es que el problema con los comunicadores y periodistas es que tenemos miedo a las nuevas tecnologías. Especialmente esas tecnologías que amenazan nuestro monopolio de la información. Eso sí, eso no permitimos. Entramos con miedo, con temor, no creemos en eso. Entonces, a mí sí me abrió las, o sea, me abrió un mundo que después explosionó cuando empecé a trabajar en IVOS, que es una organización holandesa, que trabaja en temas de tecnologías, o sea, apoyo a derechos humanos, activistas, etc. Y me permitió recorrer el continente y conocer experiencias alucinantes de gente que combinaba el periodismo, la comunicación, con las herramientas digitales. Y me volví loco, me apasioné, llegué aquí a Bolivia y dije, tenemos que hacer eso. Y empezamos haciendo uno de los primeros hackatones de temática social que se hizo en Bolivia. Reunimos a comunicadores, periodistas, diseñadores, activistas, los juntamos a todos, les dijimos, creen una herramienta que nos ayude a luchar contra la violencia de la mujer. Y surgió esta herramienta, la ganadora, que se llama PAM. PAM es una herramienta que ustedes descargan de Store. Lo que hace es cuando la mujer se siente en un riesgo inminente, lo único que es apretar el botón de su celular, ¿no? Es una aplicación móvil, y le llega un mensaje a tres personas que esa persona identificaba, digamos su papá, su mamá, su amigo, etc. Le llega un mensaje que dice, estoy en peligro. Y no solo le llega el mensaje a esas tres personas, sino que le llega georreferenciado. O sea, que sabes de dónde proviene ese mensaje. Lindo, ¿no? Pues imagínense una herramienta tal, los changos han creado hasta la página, esta es la página que crea esa herramienta. Bueno, no se ve, pero es una nota de un periódico. Se publicaron notas en Bolivia, fuera del país, o la nota. ¿No? Comentarios sobre la temática. Y bueno, la cuestión es que el problema fue que cada uno nos emocionamos en nuestro territorio. Y vos, desde mi parte, se emocionó porque queríamos crear un hackathon. Listo, el hackathon estaba perfecto. Los desarrolladores se emocionaron porque tenían que crear la herramienta. Listo, ahí está la herramienta. Pero nadie pensó, ¿y qué hacemos cuando ya esté la herramienta? ¿No? O sea, creímos que por inercia, que porque tan bonita que era, porque la razón que nos hicieron mucho, me adelantaron. Que porque nos hacían notas, etcétera, ya estaba solucionado el tema. No pensamos en la cadena, en la sostenibilidad de ellos. Cuando ya llegamos al punto en que ya estaba la aplicación y dijimos, uy, ¿y ahora qué? Intentamos improvisar y fue que nos reunimos con la Defensoría del Pueblo. Esta es una nota de la Defensoría del Pueblo. Y logramos que se apropie de la herramienta, pero estábamos improvisando. No habíamos, en el momento de hacer la idea, que se vuelve proyecto, que se hace cambio en realidad. No habíamos pensado en el tema de la sostenibilidad. Muy bien, cuando surja la herramienta, ¿qué va a pasar? Entonces la estructura se desmoronó. Entonces, la herramienta está, pero está dormida. Está dormida en un campo santo que es inmenso, más inmenso que este espacio, donde están enterradas miles de aplicaciones cívicas en el mundo. Después, en el mismo periodo que estábamos haciendo ese hackathon, lanzamos otra idea que nos parecía importante, que era ingresar a una instancia pública hacia un hackathon. Parecía imposible,
Pero era la idea. Nos emocionamos con la idea y logramos que el servicio estatal de autonomías abra sus puertas, que los hackers ingresen a la instancia pública, que trabajen con datos que tiene la instancia pública y creen una herramienta para liberar datos que les sirva tanto a la instancia pública como a la ciudadanía. Lindo proyecto. Ahí están los muchachos trabajando en las oficinas del Servicio Estatal de Autonomía. Como les digo, el primer hackathon realizado en instancia pública. Esta es la premiación, la vamos a tener con Oxfam. El momento en que se les da el premio al equipo, ¿no? Pero no son. Pero, ¿qué pasó? Muy bien, ya estaba. Habíamos salido un periódico, el Servicio Estatal de Autonomía, cara bonita, nosotros cara bonita, los desarrolladores cara bonita. Pero fallamos otra vez en la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando ya traíamos el premio y todos fuimos a casita, el problema era que ellos, que habían desarrolladores, tenían que seguir trabajando la herramienta con la gente del Servicio Estatal de Autonomía para entregarles una herramienta realmente que funcione. Y ahí comenzaron las desconexiones. No, que no tengo tiempo. No fuimos capaces de encadenar, de generar una cadena, candados que obliguen tanto a desarrolladores como a la instancia pública a realmente sentarse y trabajar en el momento. Debo decir que el Servicio Estatal de Autonomías sí lo hizo, pues escribía cartas, me llamaban, cómo es, pero no sé qué, claro. Pero no puedes obligar a un desarrollador que vive de ese trabajo por un monto que, bueno, era como un reconocimiento a que se dedique con vida y alma al corazón a una aplicación. Entonces, al final, otra vez, una idea tan interesante que podría haber abierto posibilidades con otras instancias públicas, también se opacó la dirección, ¿no? Y finalmente, vean que tengo tantas historias de fracaso. Les voy a contar esta que es para mí la más querida, ¿no? Sí creo que ha dejado semilla, o sea, eso sí lo debo decir. Es el primer acelerador de periodismo de datos de Bolivia. El periodismo de datos es el periodismo de siempre, o sea, porque el periodista usa datos para hacer sus investigaciones. Pero se apoya el periodismo de datos en las nuevas tecnologías. Se apoya y piensa no solamente el periodista que es el capo que hace dos entrevistas y escribe la nota y es el mail, ¿no? Sino que se apoya en un desarrollador para que le ayude a desarrollar datos, se apoya en un diseñador, se trabaja en equipo, cosa que los periodistas, si hay periodistas acá, pero es la verdad, no sabemos hacer, creemos que nosotros somos el centro del mundo. Entonces el periodismo de datos hace eso. Y invitamos a una capa, la más capa, o sea, para que vean que hemos planificado el inicio, la consecución del proyecto, no hemos pensado al pedillo, ¿no? No había nada que fallara. Trajimos a Sandra Cusinelli, que es la más capa que hay en Sudamérica, dio el taller de 5 días, ni siquiera parece que eran 2 días. Lanzamos una convocatoria nacional, vinieron 30 personas, no solo comunicadores, periodistas, activistas, se armaron como 10 equipos y surgieron este tipo de ideas. Que no te la charlo. Esta es una aplicación web que cualquier joven puede usar y ver, ¿qué quiero estudiar? Administración de empresas. Muy bien, pones administración de empresas, te señala qué universidades en el país tienen administración de empresas, cuántos años, cuánto te va a costar, para que tú puedas elegir. Te da datos de cuál es el presupuesto de las universidades públicas. O sea, todo el mundo de las universidades está aquí. ¿Quién entra a esta página? Ahora. Después les digo. Bueno, aquí me equivoqué, ella es la Sandra Cusinelli, la que viene ahí. Esta otra herramienta, que he tenido que ingresar a su Twitter porque la página era nueva. Era una página donde se hacía una investigación de los contratos que hace el Estado. Específicamente hicieron 2 notas interesantísimas sobre en tema de comunicación, ¿dónde invierte el Estado, el gobierno? Paradójicamente, entre paréntesis les doy la relación, no es Bolivia TV la que más publicidad recibe, o sea, plata para publicidad del Estado recibe, es Red 1. O sea, viene Red 1, Bolivia TV, tal. Datos interesantes. ¿Dónde está la página? No. Queda su Twitter y con el pronto la nueva versión de contrato abierto, que es del 18 de julio del 2015. Y esta que es del deber, una periodista del deber participó del evento,
que es el patrimonio del gabinete de Evo. Todos los ministros que han pasado por el gabinete de Evo, aquí puedes descubrir todas las declaraciones juradas que han hecho la Contraloría. El desarrollador de esta aplicación se ha tomado noches enteras, casi una semana entera, sin dormir, escrapeando los datos de la Contraloría. Pues aquí no se ve, puedes hacer clic a cualquiera y puedes descargar su declaración jurada, puedes ver si ha crecido, si ha disminuido, y hay datos súper interesantes, pero ahí quedó. Es más, el deber se animó a crear su unidad de periodismo de datos, como ven ahí arriba, el deber data. Pero desde entonces, esta es la única nota que está colgada en el portal del deber data. ¿Dónde fallamos? Otra vez, el tema de sostenibilidad. Nos emocionamos al comienzo con la idea, nos emocionamos con el desarrollo para volverla un proyecto. De volver un proyecto lo hicimos carne, pero nos olvidamos del punto más importante. ¿Cómo lograr que después esto se mantenga? ¿Cómo hacerlo? Y esa es la pregunta clave que cada uno de ustedes tiene que hacerse cuando tiene esa idea que va a cambiar el mundo. Porque tienen que ser conscientes de eso. Sí puede cambiar el mundo. Bueno, y esas son las notas que salen internacionales. Entonces creo que como en el amor, con las ideas, tenemos que dejar de ver corazón así. Y tenemos que empezar a verlo así, con todas sus estructuras, todas sus válvulas, todo lo que necesita para funcionar, sin dejar ningún detalle atrás. No nos dejemos emocionar solamente con la idea. La idea por sí sola no es nada si no tiene una buena estructura, si no planificas bien, y específicamente, y ahí con eso cierro, es pensar en la sostenibilidad. Porque si no, vas a ser irresponsable, vas a crear, en mi caso, más aplicaciones que van a terminar el cementerio de aplicaciones. Y ya cierro. Bueno, al comienzo de la exposición, inspirado en Beckett, ¿no?, que dice que hay que fracasar mejor, y él dice: da igual, pruebo otra vez, fracaso otra vez, fracaso mejor. Fracasemos mejor. Ese es mi consejo. Gracias.